¡Oye! ¡No se te olvide el antebrazo! El SARS-CoV-2 se transmite por las gotitas que expulsa a una persona infectada al hablar, toser o estornudar, y entran al organismo de otra por la boca, nariz u ojos. Si el espacio entre las dos es poco, las probabilidades de contagio son enormes. Por eso es súper importante mantener una sana distancia, 1.5 metros como mínimo. Además, los estornudos expulsan unas gotas aún más pequeñas, conocidas como aerosoles. Y según algunas investigaciones, el virus podría estar suspendido ahí durante horas. Aunque la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de cubrebocas solo para enfermos y personal médico, algunos investigadores sugieren utilizarlo siempre contra COVID-19. Pero si no lo usamos bien, el riesgo de contagio aumenta. Si lo utilizas, colócalo con las manos limpias. Cubre nariz, boca y barbilla, manipúlalo solamente por las tiras y lávate las manos antes y después de quitártelo. ¡Ponte listo! Tose y estornuda correctamente y mantén una sana distancia. Les damos una cordial bienvenida a nuestra segunda Asamblea General de este año escolar 2021-2022. A todos los alumnos, maestros, tanto los alumnos que se encuentran aquí en nuestro campus como los que están en sus casas, ya sea aquí en el país de México o en los países extranjeros. Espero que disfruten muchísimo de esta Asamblea General. Muy bien, para continuar con nuestro programa de esta Asamblea, los voy a invitar a que donde estén podamos cerrar nuestros ojos y hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, agradecemos este día, Señor, por las bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de tener una asamblea, Señor General. Y ahora, Señor, queremos poner este programa en tus manos, que todo lo que se haga sea para honrarte y glorificarte. Gracias por todo. En tu santo y bendito nombre. Amén. Como ustedes saben, durante todo el año, las asambleas hacen referencia a grandes personajes. Estos temas presentados por las escuelas. En esta ocasión, queremos dar la bienvenida a la Facultad de Ingeniería y Tecnología y a la Facultad de Ciencias de la Educación, quienes presentarán estos temas haciendo referencia a valores de la universidad. Charles Babbage nació el 26 de diciembre de 1791 en Londres, Inglaterra. Matemático e inventor inglés, a quien se le atribuye haber concebido la primera computadora. En 1812, Babbage ayudó a fundar la Sociedad Analítica, cuyo objetivo era introducir los desarrollos del continente europeo en las matemáticas inglesas. En 1816, fue elegido miembro de la Royal Society de Londres. Jugó un papel decisivo en la fundación de la Sociedad Real Astronómica y Estadística. La idea de calcular mecánicamente tablas matemáticas llegó por primera vez a Babbage en 1812. Más tarde hizo una pequeña calculadora que podía realizar cálculos matemáticos de hasta 8 decimales. Luego, en 1823, obtuvo el apoyo del gobierno para el diseño de una máquina, el motor diferencial, con una capacidad de 20 decimales. Al igual que las computadoras modernas, el motor diferencial tenía almacenamiento, es decir, un lugar donde podía almacenarse los datos temporalmente para su procesamiento posterior. Su construcción requirió el desarrollo de técnicas de ingeniería mecánica. Mientras tanto, se desempeñó como profesor de matemáticas en la Universidad de Cambridge. Sin embargo, el motor completo, diseñado para el tamaño de una habitación, nunca fue construido, al menos por Babbage. Todo el diseño y la construcción cesaron en 1833, cuando Joseph Clement, el maquinista responsable de construir la máquina, se negó a continuar a menos de que fuera pagado por adelantado. A mediados de la década de 1830, Babbage desarrolló planes para el precursor de la computadora digital moderna. Al igual que el motor diferencial, el proyecto era mucho más complejo que todo lo construido hasta ahora. La unidad de memoria debía de ser suficientemente grande para contener 1000 números de. Esto era mayor a la capacidad de almacenamiento de cualquier computadora construida antes de 1960. La máquina debía ser impulsada por vapor y operada por un asistente. En 1843, Ada Lovelace tradujo el artículo al francés sobre el motor analítico en sus propias anotaciones y publicó cómo podría ser realizada una secuencia de cálculos como el primer programa informático,
Sin embargo, el motor analítico nunca se completó. El diseño de Babbage fue olvidado hasta que se descubrió en sus cuadernos inéditos en 1937. Babbage también hizo contribuciones notables en otras áreas. Ayudó a establecer el sistema postal moderno en Inglaterra y compiló las primeras tablas actuarias fiables. También inventó un tipo de velocímetro. Ada Lovelace nació el 10 de diciembre de 1815 en Londres, Inglaterra, matemático inglés asociada a Charles Babbage, quien creó el programa para el prototipo de la primera computadora digital. Ella ha sido llamada la primera programadora informática. Lovelace era la hija del famoso poeta Lord Byron y Annabel de Byron, quienes se separaron legalmente 2 meses después de su nacimiento. Su padre abandonó Gran Bretaña para siempre y su hija nunca lo conoció personalmente. Fue educada de forma privada por tutores y luego autodidacta, pero fue ayudada en sus estudios avanzados en matemáticas y lógica. El 8 de julio de 1835 se casó con William King VIII y fue nombrado conde en 1838 y ella se convirtió en condesa de Lovelace. Lovelace se interesó en las máquinas de Babbage ya en 1833 cuando una amiga en común los presentó. Llegó a traducir y anotar un artículo escrito por el matemático ingeniero italiano Luigi Federico, los elementos de la máquina analítica de Charles Babbage. Sus anotaciones detalladas y elaboradas, especialmente su descripción de cómo podría programarse para calcular los números de Bernoulli, fueron excelentes. El motor analítico, dijo, teje patrones algebraicos al igual que un telar teje flores y hojas. Babbage solo construyó una pequeña parte del motor analítico, pero los esfuerzos de Lovelace han sido recordados. El lenguaje de programación temprano ADA recibió su nombre y el segundo martes de octubre se ha convertido en el día de Ada Lovelace, en el que se honran las contribuciones de las mujeres a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Ada Lovelace falleció el 27 de noviembre de 1852. Isaac Newton nació en 1643 y fue un físico, matemático, inventor, astrónomo, teólogo y filósofo cristiano de nacionalidad inglesa. Es considerado uno de los padres de la ciencia moderna y muchos lo perciben como el mejor físico matemático de la historia y el científico que ha dejado el legado más valioso e influyente de todos los tiempos. Tenía un espíritu curioso, lo que se refleja en el hecho de que, cuando todavía era pequeño, Newton diseñó un carro de 4 ruedas impulsado por una manivela que se accionaba desde su interior. Eventualmente, Newton se interesó muchísimo más por las matemáticas y al cumplir los 18 años, en vista de su mente destacada, se le dio la oportunidad de estudiar en Trinity College, que actualmente es la Universidad de Cambridge. Se graduó en 1665 y ese mismo año, según los historiadores de la época, Newton fue inspirado para desarrollar la teoría de la gravedad al ver que había una manzana en el jardín de su casa. 4 años más tarde se convirtió en el profesor de matemáticas y también se interesó en temas de química, de medicina, de la filosofía, de la mecánica clásica y la aritmética, así como también de la geografía analítica, haciendo aportaciones trascendentales en la física, en las matemáticas y en otras áreas, tales como la teoría del binomio. En 1671 fue nombrado miembro de la Sociedad Real de Inglaterra, la organización científica más importante de ese tiempo y aún una de las más sobresalientes de la actualidad. Años más tarde fue nombrado como presidente de la misma. En 1672, el físico desarrolló el primer telescopio reflector, el cual tendría una enorme utilidad práctica en el desarrollo de la astronomía. Pero más destacado fue su obra que se llama Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, en donde enunció la ley de la gravitación universal. Presentó su estudio de las fuerzas existentes entre la Tierra y la Luna. Describió las 3 leyes de la dinámica, es decir, las leyes de la física que rigen el movimiento de los cuerpos, la primera ley de la inercia,
La segunda, la ley de la interacción y la fuerza. Y la tercera es la acción y reacción. Isaac Newton creía que tanto la Biblia como el universo mismo eran un criptograma establecido por el Todopoderoso. Sus manuscritos, que fueron principalmente narrados en latín, estaban firmados con la frase Jehová Dios único. La prioridad que él le daba a las escrituras por encima de cualquier otro libro secular fue expresada claramente a sus cercanos, de tal forma que el matemático Robert Smith reportó una ocasión al profesor Richard Watson que en una ocasión Newton dijo: "Consideramos que las escrituras de Dios son las más sublimes filosofías. Encuentro más indicios de autenticidad en la Biblia que en cualquier otra historia profana". Diversos autores aseguran que incluso Newton dedicó más tiempo al estudio de la Biblia que al de la ciencia, y sus análisis bíblicos despertaron el interés de Albert Einstein, quien se vio atraído a revisar sus estudios teológicos junto a Abraham Shalom, de la Universidad de Israel. Einstein escribió al respecto: "Los escritos de Newton sobre temas bíblicos me parecen especialmente interesantes, porque revelan un profundo conocimiento del carácter espiritual, y el método de trabajo de este hombre es significativo. Para Newton, el origen divino de la Biblia es incondicionalmente seguro". Newton estudió particularmente las profecías del libro de Daniel, de las cuales comentó: "Daniel tenía uno de los mayores créditos entre los judíos, hasta el reinado del emperador romano Adriano. Y rechazar sus profecías es rechazar la religión cristiana, porque esta religión está basada sobre la profecía del Mesías". Mary Kenny Keller fue una religiosa que en 1932 había ingresado en la Congregación de las Hermanas de la Caridad de la Virgen María, en la que se le ordenó como monja 8 años después. De su vida anterior no se consiguió encontrar nada, e incluso su fecha de nacimiento oscila entre los años 1913 y 1914. Lo que está claro es que la hermana Mary no iba a dedicar todo su tiempo a la vida contemplativa. Apasionada a los números, estudió en varias universidades, entre ellas en la Universidad de Dartmouth. En 1958, tras licenciarse como matemáticas y obtener un máster en la misma disciplina y en física, Mary rompió otro techo de cristal al ingresar al Laboratorio de Ciencias de la Informática, en el que participó en el desarrollo del lenguaje de programación BASIC, un lenguaje que permitiría acercar la informática a varios sectores, entre ellos a estudiantes de informática. La hermana Mary Kenny Keller se implicó en este proyecto porque creía que en la necesidad de acercar la informática a la educación. En este sentido, años después, participó en la creación de una asociación para soportes de computadora y educación, que trabajó para acercar el uso de estas computadoras a las escuelas. La hermana Mary compaginó su vida religiosa con la pasión por la informática y el trabajo para acercar los ordenadores o las computadoras a las escuelas y abrir las puertas de las ciencias para mujeres. En 1965 volvió a hacer historia al convertirse en la primera persona en obtener en los Estados Unidos un doctorado en ciencias informáticas con su tesis Inferencia inductiva de patrones generados por computadora. Mary Kenny Keller defendió la necesidad de que las mujeres tuvieran el mismo acceso que los hombres a las ciencias en general y a la informática en particular. Falleció el 10 de enero de 1985 tras una vida dedicada a la oración y a la alabanza a Dios, así como al estudio de los números. Nada hay más agradable e interesante que conocer nuestra historia, revisar las huellas de la obra educativa adventista en México, los orígenes de lo que ahora es la Universidad de Montemorelos, la primera escuela adventista para niños mexicanos. Se fundó en el pueblo de la Biznaga, San Luis Potosí, bajo la iniciativa del profesor George W. Cabines,
y el colportor obrero bíblico italiano Salvador Marchisio, primer adventista que llegó a México en 1891. Inició la escuela con 15 niños bajo la dirección del profesor Crescenciano Zavala. El 2 de septiembre de 1910 se logra fundar la Escuela Superior de Tacubaya, impartiendo los cursos de primaria y secundaria con el propósito de preparar pastores y obreras bíblicas para la Iglesia en México y Latinoamérica. Esta escuela estuvo bajo la dirección del profesor George W. Cavendish. En la década de los 20, la Escuela Superior de Tacubaya cambió su nombre a Instituto Adventista de Tacubaya. En esa etapa la dirigió el profesor Henry Brown. En la década de los 30 cambió varias veces de nombre la institución, pero su ubicación fue siempre en Tacubaya, Distrito Federal. Por ejemplo, Escuela de Tacubaya, Colegio Adventista Mexicano, Escuela Industrial de Salud, Union Training School, Escuela de Entrenamiento, Escuela Unión Mexicana, la Escuela Ebony Heights en McAllen, Texas. Es en septiembre de 1936, se le dio el nombre de Instituto Comercial Prosperidad y se estableció con el carácter de primer seminario adventista dirigidos por el profesor Alfred G. Parfit. El 16 de noviembre de 1942 fue el último día del Instituto Comercial Prosperidad y primero de la Escuela Agrícola Industrial Mexicana, instalada en los terrenos de la finca naranjera y agrícola La Carlota, cerca de Montemorelos, Nuevo León. En el año de 1951, la escuela llegó a tener más solidez y cambió su nombre a Colegio Vocacional y Profesional Montemorelos, siendo su primer director el profesor Horacio Hernández Aguirre. En 1958, el COBOPRON impartía desde kinder hasta preparatoria en los niveles básicos, además de secretariado, comercio, teología y enfermería. Y en este año se crea la escuela normal, que daría oportunidades a los jóvenes con el deseo de prepararse para el magisterio. Pero en abril de 1961 suspende sus labores, pero reanuda casi de inmediato el 17 de agosto del mismo año, con el propósito de seguir preparando maestros cristianos para atender las escuelas de iglesia. La primera directora de la escuela normal fue la profesora Carmen Acevedo de Rodríguez. En 1972 llegó a Montemorelos el doctor Alcides Justiniano Alba Portilla a reforzar el cuerpo magisterial de la institución. Fue nombrado director en 1974 al fundar la Escuela de Ciencias de la Educación. Esta escuela y teología compartían el edificio de Fatame, actualmente la Facultad de Teología, hasta diciembre de 1981, cuando Ciencias de la Educación se trasladó al edificio del antiguo hospital. En el año de 1973, siendo director del COBOPROM, el profesor Terlu J. Harper hizo las gestiones para que el gobierno del estado de Nuevo León, bajo el mandato del licenciado Luis M. Farías, gobernador del estado, la declarara universidad. Y el 5 de mayo de 1973 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Avi, qué gratificante es reconocer a grandes personajes en vida.
Sí, Esli, definitivamente existen maestros que han marcado nuestra formación estudiantil. En la Facultad de Educación hay muchos docentes que se destacan porque han aportado y desarrollado un gran liderazgo en el compromiso con el cumplimiento de la misión. A continuación veremos el testimonio de cuatro de ellos. Soy el profesor Roberto Gamaliel Castellanos Álvarez. Provengo del estado de Chiapas. Llegué a Monte Morelos, al Colegio Vocacional y Profesional Monte Morelos, en julio de 1969. Mi plan era estudiar en la escuela normal, pero por asuntos financieros y que yo necesitaba pues trabajar para apoyarme en mis estudios, no me fue posible. Así que inicié la carrera que había en ese tiempo de comercio, que eran 2 años de contador privado y 1 año de administración, terminando en 1972. Soy el profesor Ovidio Morales Correa, originario de esta ciudad de Montemorelos, Nuevo León. Así que cuando me dicen cuándo llegó a la UM, yo les aclaro, no llegué, ya estaba aquí. Solo me incorporé en 1974, cuando surge la Universidad de Montemorelos. Me inscribo a la Facultad de Ciencias de la Educación, a la especialidad de Pedagogía. Concluí en 1978. Gracias por la oportunidad de tener unas palabras para ustedes, comenzando diciéndoles que llegué a la Universidad de Montemorelos en 1965. No era universidad, era el Colegio Vocacional y Profesional de Montemorelos. Allí llegué a la Escuela Formadores de Maestro, llegué a la normal. Y tuve el privilegio de sentarme a los pies de la maestra Carmina Rodríguez, Soledad Acevedo de los Reyes, Aurora Cruz y muchos otros que definitivamente influyeron en mi formación de maestros. Llegamos aquí a Montemorelos en el año de 1952 con mis padres y mis hermanos, y cursamos mi hermana y yo los 2 primeros años de secundaria. Aquí el 3er año lo cursamos en la ciudad de Saltillo, en Coahuila. En 1955 fui traído a trabajar aquí por Montemorelos como alumno industrial para comenzar los estudios de preparatoria, que fueron del año 1955 a 1957. De ahí inicié el curso de teología, terminándolo en 1959. Una de las cosas que no se me olvida el paso en esta institución fue un día de campo que tuvimos aquí en el colegio, y pues como todo joven en ese tiempo, yo tenía 19 años, y entonces llegó un amigo y me dice: Gamaliel, vamos a sentarle a la carrera, vamos a correr. Le digo, pero no me preparé. No importa, ni yo tampoco, pero podemos ir, podemos los dos. Total que me convenció después de sí y de no. Y entonces agarramos con el grupo, aquí de la preparatoria salimos corriendo hacia el arco y dimos vuelta a la derecha rumbo al ojo de agua. La carretera estaba pavimentada hasta, creo que igual, hasta la bajada, donde está la huerta al final, y de ahí regresábamos. Así que comenzamos a correr, a correr, a correr, pero por supuesto, como yo no había practicado, no tenía la condición física, me comencé a cansar. Y entonces me quedé retrasado. Pero había que llegar al fondo porque había una persona que pasaba lista de quienes daban la vuelta porque teníamos un número. Al fin de cuentas, me fui quedando,
mi compañero no lo volví a ver hasta que perdí el grupo cuando dieron la vuelta en el arco y yo me quedé solo más o menos a la altura de Maranata. Me quedé solo. Pero, como yo dije, pues yo me puse a correr, así que seguiré corriendo, aunque sea despacio, pero voy a llegar corriendo de donde salí. Cuando entré por el arco, vi al fondo donde estaba la prepa, no había nadie. Yo dije, bueno, ya se acabó la carrera y yo estoy solo. Ya llegando cerca de la estabandera, vi que salió una maestra, la maestra francés de Marinkovic. Y llegué y me dice, Gamaliel, te estoy esperando. En su poco español que ya sabía. Y le digo, pues como no me preparé, maestra, me quedé retrasado, pero aquí llegué ya. Pues qué bueno que llegaste, eso es muy importante que hayas llegado. ¿Qué les puedo decir como estudiante? Yo trabajaba para el Sistema Estatal de Educación en el municipio de Allende, en el turno matutino, y las clases en la Escuela de Educación, en la UM, eran vespertinas y comenzaban a la 1. Así que yo venía llegando de mi centro de trabajo a la 1:40. Gracias doy al cielo por mis maestros, que fueron comprensivos y me facilitaron las cosas, dándome la oportunidad de estudiar en forma abierta siempre la primera materia. Era la primera vez que salía de mi país y varias cosas eran diferentes, nuevas para mí, lejos de casa. Y recuerdo un detalle que me llamó la atención. Algunas palabras que no había escuchado porque no las usamos. Atole, mole, guacamole, pozole. Nunca había oído eso yo y me parecían que había muchas palabras que terminaban en ole. Bueno, en ese lapso de 1952 a 1959, pues quedó indeleblemente grabado en mi mente una declaración que me dio mi padre cuando recién comenzábamos a estudiar. Me dijo, hijo, ya eres un hombrecito, ya tienes 14 años. Nosotros, refiriéndose a mi madre y a él, te vamos a alimentar, te vamos a vestir, pero para los estudios tú vas a trabajar. Y mi primer lugar de trabajo pues fue la Hortaliza, que se ubicaba entonces en lo que ahora está el gimnasio. En el julio de 1957, estando trabajando como industrial en la finca, sufrí un accidente, se estaba cosechando el maíz, picando las plantas para alimentar el ganado, y yo tenía que ir guiando la tolva para que lo picado cayera donde debía, pero ocasionalmente la banda de una polea se tendía a salirse y yo con un empujón que le daba con la mano la volvía. Pero en una de esas, pues me llevó la mano y pues casi perdí dos dedos de la mano derecha. Ya dentro de la universidad, en su tiempo, es haber iniciado un museo escolar en la Escuela de Educación. Por muchos años yo guardé objetos antiguos que pues nadie los quería, o yo preguntaba qué van a hacer con esto, o esta otra cosa, y me decían pues no sirve, yo lo guardaba. De eso es la campana que aquí tenemos en el museo y otras cosas más, como una banca, la primera banca que se construyó para la primera iglesia en 1943, y otra cosa más que aquí está en el museo que pude conservar en mi salón de clases en educación. Este lugar donde estamos ahora, que es el museo, es precisamente un legado que considero que he dejado junto con otros compañeros, como la maestra Bastar,
el pastor Belino Salazar y los estudiantes de sociales que pasaron durante el curso normal y de verano contribuyeron con ideas, con objetos y otras cosas para poder tener un legado que considero que debe perpetuarse en la institución. ¿Cuál es mi legado al sistema educativo adventista? Aquí en Montemorelos quiero decirles que soy el creador de la hoy Universidad Virtual Montemorelos, pero surge en 1994 como programa de universidad a distancia, que es lo que creé yo, pero en los planes de mediano y largo plazo estaba programado que para el año 2000 surgiera la modalidad virtual. Y en 1968 fuimos llamados a trabajar al Colegio del Pacífico, a reabrirlo, que estuvo cerrado 2 años. Ahí estuvimos 7 años prestando nuestros servicios y a partir de 1975 fuimos llamados a trabajar aquí en Montemorelos y desde entonces estamos aquí en Montemorelos y creo que ya somos parte del inventario de la universidad. Yo les diría que no se fijen de dónde vienen, ni cómo vienen, ni con qué vienen, sino más que todo hacia dónde quieren llegar. Les animo a disponerse a trabajar, a estudiar y prepararse para servir no solamente a la sociedad, sino a la iglesia donde nosotros trabajamos y convivimos para la honra y gloria de su nombre. Mi consejo es doble. Antes de hablar, ora. Número 2, cuando se acerca un estudiante a ti con un problema, pon en práctica lo primero. Mentalmente, ora y dale una respuesta que dé solución a su problema. Dice la sierva de Dios, pasan rápidamente las oportunidades de ustedes para trabajar. No tienen tiempo para complacer el yo. Únicamente al esforzarse seriamente por tener éxito, lograrán la verdadera felicidad. Son preciosas las oportunidades que se les ofrecen durante el tiempo que pasan en la escuela. Y noten por favor esto. Hagan tan perfecta como sea posible su vida estudiantil, recorrerán este camino una sola vez. Y de ustedes mismos depende que la tarea sea un éxito o un fracaso. Bueno, damos muchas gracias a nuestros amigos de la FITEC, la Facultad de Ingeniería y Tecnología, y nuestros amigos de la FACED, la Facultad de Ciencias de la Educación. Ellos han presentado personajes que vivieron algunos valores que representan también los valores de nuestra universidad. Es un mensaje muy oportuno, muy apropiado, esperamos que sea una inspiración para todos. Ahora vamos a invitarles a que nos unamos en el canto Una Misión, este tradicional canto que nos une, que nos recuerda el por qué estamos en la Universidad de Montemorelos, que es nuestro punto de encuentro con la misión. Así que cantemos con fervor, con ganas, este himno, Una Misión. Me algo mejor.
hay, luchamos unidos por un ideal. De muchos rincones del mundo vendrán, grandiosa familia será. Brasil, Venezuela, Colombia y Belice, Perú, Ecuador, Canadá y Costa Rica. Estados Unidos, Honduras, Haití, Jamaica y El Salvador. Con Francia, Argentina estará Panamá, Rumania, Japón, Chile y Cuba vendrán. Unidos en filas haremos la voz, gozando el placer de servir. Agradecemos a todas las personas que han hecho posible esta segunda Asamblea General y a ti por acompañarnos hasta el final. Para concluir, vamos a hacerlo con una oración. Les invito a que inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por una semana más que estamos comenzando. Gracias porque nos has permitido asistir a esta asamblea. Gracias porque tú has estado con nosotros. Si alguno de los alumnos, padres, maestros o alguna otra persona que ha visto este programa tiene alguna petición, te pido que tú la suplas conforme a tu divina voluntad. Ahora que vamos a reintegrarnos a nuestras actividades, te pido que seas con nosotros, nos ponemos en tus manos. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Justin tuvo un fin de semana sorprendente. Ahora que es lunes por la mañana, él quiere llevar esta buena vibra a la oficina y sorprender a sus compañeros de trabajo con donas. El problema es que los dulces no es lo único que él está por compartir. ¡Ay!
Justin no lo sabe, pero él se contagió de un germen en un concierto la semana pasada. Ahora él roció su caja de donas, sus manos y la puerta de la oficina con esos gérmenes. En tiempo real, mientras Justin da los buenos días a John y Ashley toma su dona favorita, una Boston crema, esos gérmenes tomaron un viaje hacia dos nuevos huéspedes, al frotar sus ojos y al tragar. Ya pasaron la puerta de entrada del humano y están listos para hacer su trabajo de enfermar a las personas. Un poco más tarde, Jorge llega con el correo. Justin le ofrece una dona y al sentir un cosquilleo en su garganta, gira su cabeza para toser. Justin le dice adiós a George y deja más gérmenes a su paso. George comienza a hacer sus entregas y, como pueden apreciar, no hay un devuélvase el remitente para aquello que Justin ha dejado a su paso. Todo lo que se necesita es tocar el correo contaminado con los gérmenes y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos para que la persona quede infectada. Cuando llega el momento de terminar el día, Ashley lleva la infección hasta el tren. Ella no se ha lavado las manos en horas. Los gérmenes que cubren sus manos hacen una breve parada en la barra para sujetarse antes de encontrar un hogar en unas manos nuevas. Unos cuantos vagones más adelante, Justin tose de nuevo. En estos espacios cerrados, estas son malas noticias. Él y sus compañeros de viaje salen del tren y se dirigen hacia sus hogares. La propagación continúa. Pero, ¿qué pasaría si la mañana de Justin hubiera sido de esta manera? Estornudar en el codo. Y luego, utilizar desinfectante de manos para estar seguros. Toser en un pañuelo. Y hacer un buen trabajo al desecharlo y lavarse las manos. Los compañeros de trabajo no tocan sus ojos, narices ni bocas en ningún caso. Al seguir estos pasos, los gérmenes de Justin podían permanecer alejados y desacelerar el ritmo de los contagios.